En medio de los periodistas que cubre cada mañana la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos niños reporteros participaron en los cuestionamientos al mandatario. Representado al medio Radio Aventureros, Fernando Daniel de Lucio Villalobos y Izan Cruz Martínez, de 12 y 14 años de edad, respectivamente, preguntaron al tabasqueño sobre la estrategia de su gobierno para detener las desapariciones forzadas en el país y para evitar la fuga de cerebros. Buenos días, señor presidente, mi nombre es Fernando Daniel de Lucio Villalobos, soy reportero de Radio Aventureros, llevo 2 años investigando sobre desapariciones, en los últimos 12 años. Se ha incrementado muy alto el número de desapariciones de menores de edad. ¿Qué estrategia emplearía su gobierno para detener esto? En respuesta, López Obrador dijo, muchos desaparecidos, 40.000 en los últimos 10 años y eso nunca jamás debe volver a suceder en el país, y todos debemos de cuidar, así como ustedes, les felicito por estar pendientes, AMLO también. Señaló que su gobierno va a procurar que los delincuentes no desaparezcan personas. El otro chico agradeció al presidente por concederles las preguntas y cuestionó sobre las acciones del gobierno para evitar la fuga de cerebros. López Obrador aseguró que se darán apoyos para los talentos mexicanos y destacó que ahora el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, está dirigido por una científica, María Elena Álvarez Builla, que sabe lo que se necesita en esa área. Que van a tener todo el apoyo en México, que el programa de becas se va a mejorar para los que estudian maestría, doctorados, para los que se dedican a la investigación científica, a la innovación, van a tener posibilidades amplias para que puedan aportar sus conocimientos al desarrollo del país. Dijo que la directora del CONACYT es ahora una científica y que antes se ponía en el cargo a un profesional no especializado o hasta un político.